medidas de Estado. Por ejemplo, los Estados están en la obligación de... La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo inició hoy con la integración de la delegación, que intervendrá el 25 y 26 de abril en Ginebra, Suiza, en el examen del informe 16 y 17 de cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En esta sesión responde precisamente ante ese compromiso de conformar una delegación con funcionarios de alto nivel y especializados en las distintas áreas de la convención, que estén en la capacidad de responder a preguntas técnicas en el diálogo interactivo que se tendrá con el comité. Pues de conformidad con el artículo 64 de su reglamento, o sea, la regla del procedimiento, se espera que el Estado parte esté presente en las reuniones del comité cuando se examine su informe, para que participe en las deliberaciones y responda a las preguntas del comité respecto a dichos informes.